Buen día, familia Parkinson. Buen día a la gente de la comunidad de San Juan. Bueno, quería comentar que ya terminé mi travesía de que inició el 20 de septiembre de Jujuy a Ushuaia. Bueno, el motivo mío era para incentivar el Parkinson, para sacar a las que padecen por enfermedad de Parkinson. En todo el trayecto que recorrí desde La Quiaca hasta Ushuaia, me impactó mucho de querer ayudar a mucha gente porque están aisladas, abandonadas. Quisiera ver usted en carne propia, yo lo he vivido. Gente que esconden los que tienen enfermedad de Parkinson, lo esconden por vergüenza. Y mucha gente yo quería hablar con ellos y no me la dejaban ver los familiares. Así que bueno, me dolió mucho en el corazón. Y bueno, no sé, seguí luchando porque seguí en mi travesía. Iba pasando cada provincia, cada localidad, cada pueblo. Y la necesidad de cada uno. Es increíble por no tener conocimiento de Parkinson. La gente no sabe cómo actuar. Por eso yo les recomiendo a toda la gente, salgan, no se queden adentro. Hay mejor calidad de vida para vivir. Y yo voy pasando porque yo la tengo. Y en ese motivo yo salí porque tengo conocimiento de lo que es Parkinson. Ellos lamentablemente no tienen el conocimiento de lo que es vivir con Parkinson y aceptar la enfermedad. Faltan profesionales, falta talleres, falta grupos que apoyen. En esta institución que tengo una institución que nos representa, no lo tiene en cada provincia. Del trayecto que hice La Quiaca a Ushuaia, la única provincia que tenía talleres, grupos y talleres, todo eso lo tiene San Juan. Y especialista de Parkinson lo tiene San Juan. Nosotros en San Juan tenemos dos especialistas. Es una lucha cotidiana de todos los días. Esta enfermedad es degenerativa. Si usted no actúa, la enfermedad actúa en su cuerpo y va dejando deteriorado el cuerpo del ser humano que no sabe qué hacer porque no tiene conocimiento de Parkinson, de trayecto de Jujuy a Las Quiacas. Por eso yo, la misión mía es desactivarlo, sacarlo todo, para que hagan grupos, talleres, todo. Una experiencia muy linda que yo vi. Yo la vida, esa travesía aprendí muchas cosas, a vivirla, a llevar la enfermedad, a conocer y conocer mucha gente que me abrieron las puertas, mucha colaboración de la gente, del pueblo, de todos los trayectos que he recorrido, me brindaron de todo. Yo estoy agradecido de la vida por esa gente que me abrieron mi puerta, la puerta de ellos, para recibirme con ese calor, con ese amor, con esa humildad. Qué lindo que es Argentina, y no hay mucha gente que no lo conocen, pero Argentina es muy linda, muy rica, y no sabemos aprovechar. Así que yo lo deseo a todos los compañeros, no se queden, que hay mejor calidad de vida en el trayecto hasta el sur, de Ushuaia, todo. Hay mucho que desear los especialistas, no sino de Parkinson, sino de otra enfermedad. Se empezar a trabajar la gente de salud y corregir lo que es la salud, porque es el problema. Y bueno, están abandonados mucha gente y no tienen que recurrir a Buenos Aires, sacar pasaje y no tienen recursos, y de paso con la obra social a veces le cura, a veces no. Es todo un problema y por eso la gente se queda y bueno, no sabe cómo actuar. Pero yo por eso queremos nosotros aprobar la ley de Parkinson para la República Argentina, para el bienestar de todos los parkinsonianos de la República Argentina. Y lo voy a lograr, voy a luchar por eso, voy a pelear por eso, para que los escuchen los funcionarios del gobierno. Voy a insistir y voy a llegar a golpear puertas, días, si me digan que sí o que no, porque yo voy a seguir hasta que tenga el efecto. Yo quiero que todos tengan la mejor calidad de vida. Una linda experiencia que he vivido y lo he vivido en carne propia. Yo pues, sería lindo volver a recorrer así como lo recorrí yo en bicicleta. Lo funcionaron para que vean lo que es y ver la necesidad de cada pueblo, cada departamento, cada localidad, cada provincia, la necesidad de cada uno. Hay que desear. Yo creo que se tiene que salir a trabajar y a conocer la necesidad de cada uno de su pueblo y más la gente alejada, que está abandonada y aislada. Así que los invito a los funcionarios que salgan, busquen. Solamente se buscan cuando está el voto, pero no, tiene que ser permanente. Así que es por el pueblo uno vive. Así que gracias de su corazón, gracias por escucharme y bendición. Que Dios los bendiga a todos y que tengan un excelente día. Insiste y resiste, que todo es posible en nuestra vida.